Bueno, y si asigno machos, en eso estábamos, por lote de hembras, lo que tengo que hacer es anotarlo, por si en ese grupo de hembras aparece algún problema de fertilidad, saber cuáles fueron los machos que estuvieron dando servicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, algunos autores hablan de rotar carneros. En realidad no, no habría que rotar carneros. ¿Por qué? Bueno, porque si yo roto los carneros en servicio, tengo que tener exactamente el doble de machos disponibles en un campo, ¿sí? Y el doble de machos es plata, ¿sí? Porque el carnero es el animal más caro de la majada. Sí, ¿alguna pregunta? Rotar carnero, ¿a qué se refiere? O sea, Se refiere a que vos, suponete, los primeros 15 días de la encarnerada, usás un 2% de machos que sean, ponele, el macho 1, 2 y 3. Los segundos 15 días, usás el macho 4, 5 y 6. Y así. Los terceros 15 días, ponele, vuelven a servicio el macho 1, 2 y 3. Los últimos 15 días del pero servicio, no, entran el no 4 y enquilombar 5. a toda majada, ¿sí? ¿Cómo? No enquilombar a toda majada. En realidad no, tendría que cambiar los machos, pero bueno, no está recomendado, porque estás desarmando y armando nuevamente, digamos, el grupo de machos, y tenés que tener exactamente el doble, eso es matemático, ¿entendés? Si vos trabajás al 2% con los machos, tenés que tener un 4% en total de machos, es así de sencillo, ¿sí? Y si hay brucelosis, que es una enfermedad venérea, lo peor que se puede hacer es rotar machos entre grupos, ¿sí? Porque la brucelosis va pasando con los machos a los diversos lotes de hembras según cómo los uses. Por eso, si encuentra la bibliografía de la rotación de carneros, realmente es algo para desestimar. Bueno, manejo durante el servicio. El repunte ya lo explicamos. Era arrear dentro del potrero y amontonar los vientres contra la aguada, contra la esquina del potrero, de manera que los carneros las encuentren y las monten. Esto se usa en el campo mediano a grande, para facilitar la preñez cabeza, ¿sí? ¿Está? Para que las hembras se preñen rápido en la temporada. Bueno, y acá tenemos algunos resultados del INTA, de la zona de Mercedes, del centro y el sur correntino. Cada barra representa un campo, son 12 campos, ¿sí? Y acá les presenta, digamos, los resultados de haber entrado a manejar, digamos, la carga animal, los problemas sanitarios, la revisación de vientres. Es como si estos 12 campos hubieran formado un grupo cambio rural y hubieran dicho, bueno, vamos a intensificar o a sacar el mayor provecho de las majadas que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, estos grupos se armaron en el 2007, año 2007. Estimaron el porcentaje de señalada de ese año. Fíjense, 65,8% de señalada para el promedio de esos 12 campos. ¿Qué significa porcentaje de señalada? Bueno, es el número de corderos señalados sobre el número de ovejas encarneradas. Así se calcula. O sea que cada 100 ovejas que pusieron al servicio, señalaron 65,8 corderos, ¿sí? Que es bajo. Y fíjense la fluctuación que hay entre campos, ¿eh? Hay campos que casi llegan al 90% de señalada, que es muy buena, y hay campos que están entre el 40 y el 50% de señalada, muy bajo. Estos son los índices que tenían al inicio del programa, repito. Después, entre comillas, se pusieron a ver por qué en los campos había problemas, en lo que señalaba un poco. Fíjense, había problema de patas, pietín, alta carga animal respecto de lo que soportaba el campo, problema de parásitos, esto en general se refiere a hemoncosis o Hemoncus contortus en verano, y otro campo que tenía destetes tardíos. Yo en la gráfica del ciclo anual le fui mostrando cómo para diciembre hay que hacer el destete, no hay que demorarlo más allá de diciembre, ¿sí? Porque después tenemos que tener el vientre 45 a 60 días seco,
sin lactancia, sin cordero al pie, para que recupere condición corporal y entre gorda o con buena condición corporal al servicio del año que viene. Entonces, bueno, con destete tardío, digamos, influyendo negativamente sobre la condición corporal, también tenían bajo porcentaje de señalada. Bueno, una de esas cuestiones técnicas consistió en hacer ecografía o diagnóstico de preñez. Acuérdense que la principal ventaja de la ecografía en la especie ovina es saber cuántas están preñadas con gestaciones gemelares. Entonces, fíjense que el promedio de los 12 campos de preñez era del 88,3%. ¿Sí? La preñez era relativamente alta para todos los campos, salvo este y este. ¿Sí? Y la cantidad de gestaciones de mellizos, acá la tienen con la barrita verde, fluctuaba también mucho entre campo y campo. El campo que más tenía en porcentaje de gestaciones gemelares era este con un 20%. 20% de las ovejas estaban preñadas de mellizos. Bueno, esto lleva el hecho de hacer ecografía a poder establecer por campo, fíjense que acá tienen de la A a la M los 12 campos, lo que se conoce como porcentaje potencial de corderos. ¿Qué significa esto? Bueno, la cantidad máxima de corderos que pueden llegar a nacer en ese campo. ¿Cómo se calcula el índice? Bueno, a partir de las ecografías se cuentan el total de fetos en gestación, ¿sí? Sea de preñez única o de preñez gemelar. Y se divide la cantidad de vientres que pasaron a la ecografía, o los vientres presentes en el campo. Entonces, acá tienen desglosado por campo el porcentaje de preñez general, ¿sí? El porcentaje de gestación gemelar, y haciendo este cálculo, el porcentaje de parición potencial. O sea, esto es lo máximo en cantidad porcentual de corderos que puede tener un campo. ¿Sí? Fíjense, el campo con el índice más alto, este que está acá, es del 112%, o sea que cada 100 ovejas puestas a servicio, voy a tener, en teoría, 112 corderos nacidos. ¿Está? Este campo tiene un muy alto porcentaje de preñez general, casi el 95%, y casi un 18% de las gestaciones dobles, o de mellizos. Fíjense este campo, que tiene un índice muy malo, el K, tiene un 70% de preñez general y solo un 10% de gestaciones de mellizos. Eso hace que el porcentaje de parición potencial sea de no más de un 80%. Bueno, y así podemos analizar, digamos, cada campo en particular. Bueno, es eso, ver cuánto tiene de preñez general y cuántas gestaciones son gemelares para sacar este índice. ¿Alguna pregunta por acá? Sí, profe, una pregunta. Esos partos gemelares, sí, ¿qué frecuencia puede haber partos distos? Mirá, los corderos mellizos son más livianos al nacimiento, o sea, pesan menos. No hay distosia dada por la gestación gemelar. ¿Entendés? Ahora lo vamos a ver, pero si se busca, digamos, un manejo de parición controlado y producción de carne, es bueno tener esa cantidad de gestaciones gemelares. Yo la clase pasada les dije que la gestación gemelar no es buscada en Patagonia, porque la alimentación de la oveja no da como para criar bien dos corderos. Entonces, en Patagonia, digamos, en general no se hace flushing, y en la otra parte del país o en cabañas en general se tiende a hacer. Bueno, ¿qué pasa si ese vientre, esto va un poco también a tu respuesta, se aparta y se maneja distinto? La oveja preñada de mellizos tiene mayores requerimientos nutricionales. El mellizo tiene en general una tasa de mortalidad mayor que el cordero nacido único o simple. Entonces hay que darle un poco más de cuidado en el manejo de la parición. Y si la alimentación es mala, por ejemplo, en las gestaciones gemelares suele aparecer en ese vientre
toxemia de la preñez, ¿eh? O cetosis ovina, ¿sí? Que es prácticamente la enfermedad metabólica, digamos, más común del ovino. ¿Sí? Falta de energía en gestación, problema de cetosis o de toxemia de preñez, por supuesto, preparto. ¿Sí? Bueno, ¿qué hicieron estos campos? En realidad no lo hicieron los 12 campos, lo hicieron algunos. Apartaron las ovejas con preñez gemelar, hicieron un lote aparte y las alimentaron y las suplementaron distinto. ¿Sí? Ese lote puntual por campo de ovejas preñadas de mellizo tuvieron este porcentaje de señalada. ¿Eh? O sea, entre 145 y 159 corderos señalados cada 100 ovejas encarneradas, hablando de mellizos. ¿Está? Esto es importante porque aumenta la producción de carne del establecimiento. ¿Eh? En realidad son más corderos vivos, pero que por supuesto pesan en la balanza físicamente a la hora de comercializar. ¿Eh? Entonces, ¿cómo dio el promedio en estos campos? Bueno, un 151%. ¿Eh? Significa que de ese lote de ovejas con gestación gemelar, se puede obtener una señalada del 151%. ¿Está? El 200% que uno esperaría, en realidad no se da. No se da por algún aborto, no se da por la mortalidad neonatal, ¿eh? Y por muerte, digamos, entre el nacimiento y la señalada. ¿Se entiende? Bueno, este es el manejo diferencial, repetimos, de la oveja mellicera. ¿Y qué pasó con los resultados generales o la señalada general? Acuérdense que en el 2007 estos campos señalaron el 65% de los corderos, ¿eh? Habiendo introducido, digamos, mejoras de manejo, fíjense que el promedio les da un 87%, un 22% más de señalada, o sea, 22 corderos más cada 100 ovejas en promedio de todos los campos, con la mejora del manejo, digamos, dado técnicamente por el asesoramiento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entramos con inseminación. Bueno, cortamos 10 minutos y nos conectamos 9 y 10 con el segundo link. ¿Eh? Vamos a ver inseminación. Profe. Yo le quería hacer una consulta sobre el campus. Yo al campus puedo entrar a mi usuario como siempre. Sí. La cuestión es que no me aparece el aula de la cátedra en mi escritorio. Y le mandé un mail ayer, una hora después del suyo, pero creo que todavía no lo vio. Bueno, probá con el link que puse ahí en el chat. Si no, lo que pasa es que cuando usted mencionó lo del link en el chat, yo ya había, o sea, recién había ingresado, así que en el chat no lo tenía. Ah, bueno, pero quedó ahí colgado en el chat. Yo ahora lo vuelvo a copiar en la segunda sesión, quédate tranquila. Y si no, te ingreso manualmente. ¿Pero el link para qué es? ¿Para entrar al campus? Sí. Porque yo al campus puedo entrar normal. ¿Y qué no te toma entonces? ¿La clave? No, no, yo entro, yo tengo mi usuario de siempre desde que ingresé a la facultad. Lo que no tengo es la cátedra adentro. ¿No te aparece producción de porcino y pequeño durmiente? Claro. Tengo, bueno, las cátedras que ya tenía de antes. Está bien. Yo estoy en la misma situación. Yo te ingreso manualmente, después te mando un mail, pero te voy a dar otro usuario y otra contraseña. Lamentablemente va a tener que... Porque yo le mandé, sino mi usuario y al mail, por eso. Bueno, trato de cargarte y te aviso por mail cómo salió. ¿Eh? Listo. Profe. Sí. Perdón, le estaba comentando, yo estoy en otra situación, yo puedo entrar al campus, me aparece la cátedra, pero le quería consultar lo siguiente, porque cuando entro a la cátedra de los cerdos, me aparecen archivos, pero todos viejos, no me aparece nada de este año, ¿puede ser? Sí, ponele, este que estoy dando es del año pasado, ¿eh? Sí, sí. Los archivos, claro, pero las clases grabadas no están subidas. No, no, esa la vamos a ir subiendo con tiempo o se la subimos directamente a YouTube, ¿eh? Pero les aviso, por supuesto. Ah, perfecto. ¿Eh? Listo, genial. No estaban subidas las clases, gracias. Es cierto eso. ¿Eh? Horacio. Sí. ¿Y los power y eso también van a subir de cada clase? Sí, los power ya están subidos. Todos los que venimos dando están en el campus. ¿Eh? Claro, son del año pasado, pero son los mismos entonces.
Claro. Ah, bien. ¿Algo más? Bueno, nos conectamos 9 y 10 con el segundo link. Acuérdense. Chau, chau. Chau. Luego, profe.